Fue liberado el chofer de transporte público que atropelló y provocó la muerte de la estudiante bárbara Daniela Guerrero Beltrán el pasado lunes a unos metros del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fuentes allegadas a la indagatoria exponen que los abogados del operador lograron un acuerdo de reparación del daño, ya que al ser un delito imprudencial no amerita prisión preventiva oficiosa, pero su libertad es con reservas de ley, es decir, que la carpeta de investigación continuará abierta hasta que se cumpla lo pactado. Y en caso contrario podría ser detenido de nueva cuenta e incrementársele cargos. La ruta contaba con nueve camiones a los que se rescindió su concesión y el servicio es prestado por vehículos de la empresa para estatal servicios y transportes. La ruta cobra seis pesos porque no reúne los requisitos mínimos para prestar el servicio y es señalada por irregularidades por la mala conducción de los operadores y el mal estado de sus unidades. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. <laughs>